Saludos cordiales nuevamente para los amigos de Barranquilla y Ajá. Bueno, ya he montado videos, he subido videos de este sector, pero no los he tomado a esta hora de la noche, así que me gustaría esta vez hacerlo a esta hora. Son las... A ver, son las 6. No veo bien. Vamos a ponerle luz aquí al... ok. A ver. 6 y 12, ya la pude ver. Bueno, este es el sector de la carrera 44 con Paseo de Bolívar. Aquí hay muchas actividades ya que se siente ya que viene diciembre, porque el comercio está muy activo. Y hay muchas mujeres hermosas también. Aquí tengo, señorita, buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Un saludo aquí para el canal. Bueno, aquí hay muchas chicas hermosas. Hasta luego, señorita. Voy a hacer un paneíto por acá, que se ve bastante movida. Movida la actividad, la gente, las Barranquillas. Ya diciembre está aquí. Y ya me cambió el semáforo. Aquí están los chuzos que usted puede comprar acá. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo están los chuzos de perro? ¿Cómo están? Qué rico. Sí. Aquí entre nos, ¿son de perro o son de gato? No, el de arriba es de perro y el de abajo de gato. No, esos son los buenos. Gracias, amigo. Bueno, sí, aquí la gente. Y aquí está el juguito de las arepitas. Las arepitas, el juguito y todo bacano. Esos chuzos de gato, yo me comí uno con Armando el sábado allá en, cuando salimos de cine de Portal. Y Armando me dijo, papi, tengo como cólico. Y yo le digo, bueno, Armando, es que tienes que, si vives en Barranquilla, en algún momento tienes que comer chuzos de esos, butifarra de gato y chuzos de perro, de burro. Y la mamá me dijo, ¿cómo le vas a dar a eso al niño si... Cuando salga de urgencia, cuando le den dolor de barriga, a la que le toca correr es a mí. Pero bueno, no sé, me antojé y después lo pensé bien, pero bueno, ya me lo había comido. Bueno, ya se siente. Mire, estamos en noviembre. Bueno, hoy es 31 de octubre, hoy es el Día de las Brujitas. Pero ya diciembre está aquí, aquí se adelanta todo. Aquí un mes antes ya está diciembre. Un mes antes o dos meses antes ya el carnaval. Aquí vamos un paso adelante, aquí mejor dicho. Bueno, este es el Paseo de Bolívar. No es la primera vez, no es el único video que tú vas a ver del Paseo de Bolívar del centro. Hay muchos canales, o hay varios canales que te muestran esto del centro, pero... Y lo vas a ver muchas veces, pero lo bueno es que cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su enfoque, como la fotografía, ¿no? El mismo objeto, a la misma modelo, diferentes fotógrafos sacan unas imágenes diferentes, diferentes ángulos, su perspectiva. Y bueno, eso es lo que hago yo acá, mi perspectiva de los videos que yo estoy haciendo. Saludos para todos. Ahora mismo no tengo a alguien especial por eso. Pero a todos aquellos que ven los videos ya. Porque para eso se hacen. Colabora, mijita. Bueno, espérame ahí. Dame un segundo. Espérate ahí. ¿A cómo son? Bueno, espérate ahí porque estoy grabando acá y tengo las manos ocupadas. Mira. Déjalo así. Dale, que te vaya bien. Mira. Bueno, entonces. Bueno, sí, dándole acá una. La señora que vende dulces, pero. Ahora mismo yo no puedo comer dulce, pero bueno, ahí está la intención, la colaboración. Lo mismo me pasó en la empresa con dos compras que hice. Una compañera que hizo postres de Napoleón, algo así. Y yo le dije, te colaboro, pero yo veré si lo sé que o algo. Yo no puedo, ahora mismo yo no puedo, pues, las azúcares me las restringieron, pero drásticamente.
Y entonces, se lo compré y bueno, por ahí lo sequé a una compañera. Y después, al día siguiente, otra compañera, Suranis, hizo pasteles. Pasteles de cerdo y pollo, y tampoco la... No estoy comiendo ahora arroz. Solamente asado, yuca, asada, plátano, papa, cosas así. Pero también le colaboré. Pero ese pastel sí lo vendí. Ese pastel sí lo vendí en el mismo precio. Pues recuperé la... Le colaboré y recuperé. Pero entonces... si produces nada. Bueno, quería llevar algo del ambiente de la fiesta de los niños de Halloween. Me gustaría como comprar... Ahí veo que hay unos niños... pero no sé si les estén dando dulces, no sé dónde vendan dulces. ¿Dónde venden dulces? ¿Dónde venden dulces por acá? ¿Dulces? ¿Para dar a los niños? No sabe. Bueno, voy por acá. Va. Allá. Dale, papá, gracias. Sí, porque si me encuentro niños disfrazados acá, les voy a dar su dulcecito, pues que vayan con sus padres. Que vayan con sus padres. Con sus padres siempre agarrados de la mano. Bueno, eso es lo ideal, eso es lo que debe ser. A ver si compro unos dulcecitos. Por si me encuentro algunos niños por ahí, le doy su dulcecito. ¿A cómo? Viene el paquete de bola. Ah, bueno, amigo. De cualquier sabor. Este está surtidito. ¿Eh? Dame este, por favor. 2 de 9, hay promoción. No, uno solo está bien porque... Por si me encuentro ahí algunos niños con disfrazados y darle su dulcecito, ¿sí o qué? Bueno, sí, esto es lo que yo quería captar, algo de Halloween. Aquí está la bolsita. A 5.000. Gracias, amigo. ¿Cómo está la venta? Bien, gracias a Dios, se ha movido. Sí. ¿Hasta cuándo vas a estar acá? Voy acá hasta las 8, póngale que quedemos con esto porque ya falta poco, mire. Ya falta poco, está vendido. Bueno, 6 y 18, bueno, vengan acá y pregunten por quién. Por Miguel Rojano. Miguel, aquí en toda la Paseo Bolívar con 43, Miguel Rojano, que vamos a rematar esto. ¿Dos en cuánto? ¿2 en 9? 2 en 9. Bueno, ya. La base 2 en 5, son a 3, 2 en 5. Ah, bueno, ahí está, pues. Vamos, gracias. Dile, cachón. Habla, cachoncito. Bueno. No, yo voy con el Espíritu Santo. Bueno, y si se lo llevan, voy con... Ah, queda una buena causa. Por los videos hacemos eso y más. Bueno, aquí tengo ya los dulces. Voy a dejar aquí un momentico porque voy a coger los dulces. Estoy abriendo aquí la bolsa por si me encuentro a los padres con los niños pidiendo dulce, pues le doy su dulcecito. Bueno. Aunque no creo que aquí en el centro, pero para el barrio donde voy ahorita sí, que es por el barrio Lucero y voy por el lado de Chiquinquirá. Bueno, ahí veo unos niños que yo los vi ahorita. Vamos a darle su dulcecito. Vamos a darle su dulcecito con el permiso de los padres y eso. Bueno. Vamos a darle su dulcecito. Ya, con eso solo y me voy ya. Buenas vecinas, ¿cómo está? Con permiso. ¿Ya les han dado dulcecito a los niños? ¿Ah? Sí, ya compré. Ah, allá venden. No, ahí venden, ¿ves? Allá donde están las calabacitas. Ahí venden y en 5.000 la bolsa y 2 en 9. Bueno, tienen que cantar. ¿Cómo es que ustedes cantan para ver? Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo es? Tricky, tricky, Halloween. Que dulce para mí, sí, me dulce. Eso, dale, mijita, toma. Ahí en la, ¿cómo se llama? La calabacita, dale, eso. Pero levanta. Levántala porque se cae, dale, mijita. Bueno, ¿usted es la abuelita? Sí. Ah, bueno, ¿cómo es su nombre? Ley, papi. Ah, bueno, ya sabe, con los niños acompañaditos, agarrado la mano. Ah, este no le he dado, y era papi, perdóname. No, también, sí. A cualquiera edad se come dulce y usted también coma dulce. ¿Cuál es el problema? Tome. Para todos hay dulce, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno, ya. Chao. Bueno, ya por lo menos ya
ya di mi dulcecito, ya viví en cierta manera aquí mínimamente el Halloween, mínimamente porque fueron poquitas personas, pero inmensamente porque la alegría de un niño, que uno le da una alegría a un niño, eso no tiene, eso es inmenso, ¿no? Me refiero a que nada más le di a unos solos niños y ya, voy a buscar el transporte y ya, listo, pero bacano, bacano. De cierta forma ya vi algo de Halloween, los dulces y la vaina, aquí está la calabacita, pues que no se pierdan las costumbres, ¿no? Costumbres que no se deben perder. Entonces, bueno, sí, como les digo, hay otros canales que muestran a la ciudad, yo he visto canal de Roy 50. Lo he visto de otros que no me acuerdo ahora, de un muchacho que se llama Iro, algo así, sí, Iro, que también he visto que hace ha hecho videos del centro, pues no siempre, pero sí ha hecho, y eso me gusta porque yo también los hago, y bueno, desde acá los invito a que los vean también, los canales de ellos y de todo aquel que monte contenido sobre Barranquilla en general. Eso yo los invito a que los apoyen. Y bueno, porque es que, como dije anteriormente, cada cual tiene su óptica, su historia que contar de los mismos sitios. Bueno, aquí están ya cerrando las instalaciones del shopping center. Estoy retornando a donde estaba ahorita. O sea, di la vuelta, digamos así, di la vuelta al bulevar. Di la vuelta al bulevar y, bueno, llevándole un poquito de aquí, un poquito de esta acera, un poquito de allá. Este es el banco Abebillas. Y acá está el shopping, ya están cerrando. Son las 6:20 ya. Ya el comercio ahorita cierra las puertas. Voy a llevar algo también. He decidido ir hasta allá donde está el monumento a Simón Bolívar. Bueno, voy a bordear acá. Y me dijo la señora, pero bueno, la señora tiene razón. La señora tiene razón, que me dice, hey, te van a robar el celular, sí, pero la verdad es que esto es como, esto es como una edición, yo no sé, a grabar, bueno, edición no sé, pero un viaje. Ustedes me entienden que cuando uno está aquí no le para bola. O sea, yo no te voy a decir que soy temerario, que me meto con el celular así porque soy Juan. Ya, no, sino que estoy en mi cuento y bueno, a veces estoy pendiente, pero no siempre. Bueno. Entonces, bueno, hasta ahora he contado con suerte y bueno, pero no quiero hablar de ese tema, no, ese tema no. Hablemos de lo que estábamos viendo en este momento, la imagen. Vamos a ver si le quito un poquito de luz aquí para captar. Bueno, esta es la vivienda, ahí creo que se ve mejor, ¿no? La vivienda. Paseo de Bolívar. Esto es Barranquilla. Sí tengo que hacer, me parece, estuve analizando que debo hacer un video explicando dónde queda Barranquilla, qué es Barranquilla, porque es que tal vez no estaría de más si de pronto alguien de otro país que no sepa, que no sea ni siquiera de Sudamérica, explicarle qué es Barranquilla, dónde queda Barranquilla, y bueno, para que tenga una idea, porque el canal realmente está dirigido, el canal actualmente está dirigido a un público muy, muy,
muy pequeño, podría ser, muy, muy exclusivo, muy enfocado solamente a nosotros, a los barranquilleros, o gente que ha vivido aquí, pero bueno, de pronto alguien le dé curiosidad, oye, ¿qué es Barranquilla? Estos videos que se montan. Bueno, sí, de contar algo, Barranquilla está ubicada en esta parte de América y sus países limítrofes son esto y esto, su... Y hablar de... O sea, hablar de Colombia, perdón. Hablar de Colombia en general primero. Y después hablar de Barranquilla. El departamento. Y bueno. Nivel de batería 5%. Cargue el teléfono típico. Es que estuve escuchando música Spotify. Toda la tarde y... Y como yo no planeo realmente los videos, ¿para qué les voy a decir? Sino que voy, no sé, salí del trabajo y dije, no sé, me provoca y voy a grabarlo y listo. Entonces, no estaba preparado en cuanto a batería. Bueno, eso es todo por este momento. Paseo de Bolívar. Casino. Tenemos el edificio donde está ubicada la Fiscalía General de la Nación, denominada Torre Mansur. Nivel de batería, pero grave. Tenemos nuestro libertador, que tristemente ahora cuando hay protestas se suben allá, rayan, tachan. No, no estoy de acuerdo. Es mi percepción de lo que yo siento y es mi opinión personal, no estoy de acuerdo. Pero bueno, aquí se reúnen y rayan, se montan con el monumento de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, es todo por este video. Me despido antes que se agote la batería totalmente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Compartan también. Es importante que compartan. De suscribirte, no, no te digo que te suscribas o no, no sé. Tú decides, pero compártelo para que alguien más. Si para ti este video es bueno y te gusta, pues compártelo. La cosa, si tú consideras que es bueno, no, no estoy diciendo que el video es bueno o no. Eso lo dicen ustedes. Yo lo hago porque me gusta y quiero llevarle algo de mi ciudad donde yo nací. Pero si tú consideras que es bueno, pues compártelo. Compártelo y simplemente yo te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video de Barranquilla y Ajá. Cordial saludo para todos ustedes.